recomiendo, llegamos aquí, estamos en la Ortopedia de Aguilar, ubicada en, a pasitos de lo que es la peatonal de Santa Fe, en 1 de mayo, 23:17 de la ciudad, en este caso junto con Walter. ¿Cómo andás, hola, Walter? Maxi, gracias ¿cómo por recibirnos. No, gracias a vos. Y además digo, con muchas, muchos, no sé si la palabra está dicho aparatos, ¿cómo se dice? ¿Instrumentos? Sí, instrumentos, elementos. Que uno tiene que tener en su casa. Algunos sí, por ejemplo, a ver, los nebulizadores. Yo tengo en mi casa. Yo creo que eso, uno si tiene bebés, hijos, y a veces los abuelos, hay que tener en casa uno cada uno y familiar. Uno no quiere con eso por ahí presentarse como egoísta de que no hay que prestarlo. Pero a veces si uno tiene un determinado problema y lo está usando con un medicamento determinado, no puede prestárselo a otro para que lo use con otro medicamento. Claro. Y más en la época que en se la época venir, que se está, exacto. O sea, si viene abril, bueno, abril y mayo en, época, en los cambios de tiempo, exacto. En el cual empiezan los mocos. Exacto, hay que tratar de que eso sea de la familia, de la familia. Es una de las cosas que nosotros por ahí le decimos a la gente y lo vemos que vienen acá y nos dicen, se lo presté a un pariente y nunca más. Claro, o si volvió, volvió distinto. Distinto. Que además es necesario. Exacto. Y veo diferencias. ¿Puedes? Claro, acá este es el tradicional ultrasónico y el otro es a pistón, que es lo más viejito, pero se sigue usando y para determinadas cosas se siguen pidiendo. Yo tengo mi casa. Sí. Y mi hijo, mi mujer, bueno, yo no tanto, bueno, pero siempre, ante cualquier, cuando empiezan a comentar con los mocos. Exacto, se hace vapor. Exacto. Y afloja todo. Exactamente. Exacto. Lo que antes también mi viejo, mi abuelo me decían, anda al baño y prende la ducha, y quedate una hora respirando. Ahora con 5 o 10 minutos se soluciona eso. Veo después. Tenemos, bueno, con el tema de la pandemia, el oxímetro, que hoy es aconsejable tenerlo, como dicen muchos médicos, en la casa, para controlarse justamente lo que pide el oxímetro. Las pistolas láser, que bueno, eso lo tienen por ahí las escuelas, los comercios, no lo van a tener uno en la casa por una cuestión de costo. Y si no, está el termómetro tradicional también. Que eso es indispensable. Indispensable, eso también. Que son automáticos, tiene una pilita, se pone abajo de la axila y... Y es más, hasta te avisa cuándo tienen que sacarlo. Hace un ruidito y se saca. Bueno, ¿y tensiómetros? Y después los tensiómetros, que hoy en día los tensiómetros automáticos vienen de brazo, como vienen de muñeca, son muy, muy, muy precisos, vienen con un buen tiempo de garantía. Y los tradicionales, que vienen con unos relojes más que importantes para que se vean mejor. Claro. El tradicional tensiómetro que ha tenido, que hemos visto a las enfermeras o a veces a los médicos cuando uno va al consultorio. Esto hoy en día han evolucionado de tal manera que hay que colocárselo, apretar un botón y hace todo con números grandes. Y hace todo y son exactos. Mira vos. Exacto. Digo, es muy importante todo lo que tenés acá, que uno lo tenga en su casa, depende también la patología y cada familia, ¿no? Porque en definitiva, tal vez uno no sabe cuándo lo va a usar, pero tal vez cuando lo vuelva a necesitar y no lo tenés, decís, ¿cómo no lo tengo? ¿Cómo no tengo el ultrasónico, el nebulizador, el tensiómetro? El tensiómetro para las personas que son propensas a bajar o que le suba la tensión. Es casi como en su momento era la vallaspirina, la cefepirina. Sí, con el año que nos tocó vivir de la pandemia, justamente hubo muchísimo estrés y nos sorprendió la cantidad de gente joven que compró tensiómetros porque tenían altísima la presión y bueno, los cardiólogos le aconsejaron para controlarse. Y además algo muy importante, y por qué venía acá a Ortopedia Aguilar en cualquiera de estos productos, que también los podés encontrar hasta en un hipermercado para el asesoramiento. Nosotros, de cómo utilizarlo de la mejor manera, porque tal vez este producto es muy eficaz, pero si yo no lo sé utilizar, esa eficacia se pierde, ¿no? Exacto, por eso se le explica cada elemento cómo se utiliza y sobre todo también aparte otra de las cosas, que lo que uno vende tiene garantía. No es que uno se olvida de vendió, se desliga, porque todos estos productos nuestros proveedores nos dan la garantía que nosotros se la damos al cliente. Claro. Y además, y por último para finalizar, el asesoramiento para saber cuál comprar. Digo, desde un nebulizador o este, el tensiómetro, si digital o no, digo que venir y decir, mira, necesito esto y
en base a mi experiencia, lo que necesito, vos me digas, mirá, te conviene más este y aquel. Nosotros es lo que siempre le preguntamos a la gente para qué edad, quién lo va a usar, cómo lo va a usar. Entonces a partir de ahí le decimos, mire, le conviene esto, le conviene más que este otro. Pero en definitiva siempre el paciente, el cliente es el que termina decidiendo qué es lo que va a llevar. Pero uno siempre trata de decirle, mira, esto te conviene más por esto, por esto, por esto, que este otro. Digo, amoldarse al bolsillo, pero sin dejar de lado y mostrándoles cuáles son Exacto. las mejores prestaciones que tal vez no hoy es un esfuerzo pagarlo, pero que va a ser después en definitiva, le va a traer grandes beneficios. Exacto, es así. Gracias, Walter, por estos minutos. Más que nada por mostrarme algunas cosas, revivirme el pasado cuando en el momento cuando me ponía mi viejo con la banqueta y me hacía el nebulizador y el termómetro de mi hija. Muchas gracias. Gracias, Gracias, ¿eh? Maxi. Gracias. Así que bueno, para que vengan, para que conozcan lo que son. Algunas de las cuestiones que uno de los aparatos que tiene que tener sí o sí en su casa, de un nebulizador, un termómetro digital, tensiómetro, todo esto y mucho más con el asesoramiento que tienen los amigos de aquí de la Ortopedia Aguilar en Primero de Mayo, 2317 de la ciudad de Santa Fe, lo recomiendo.